Ni Partido Socialista ni Izquierda Unida mostraron su apoyo al plan de ajuste presentado en el Pleno de ayer por parte del equipo de gobierno. El Partido Popular lo aprobó solo con los votos de su partido en una sesión donde faltaron varios concejales como protesta por el cambio de fecha de la convocatoria y apoyando la huelga general. Por parte de los socialistas solo acudió una representación. Faltaron Juan Ramón Amores, Jesús Javier Perea y Antonio Delgado. El concejal de Izquierda Unida, que en principio declaró que no asistiría al Pleno, llegó al inicio y colocó los carteles reivindicativos del 29 de marzo. Tras comenzar la sesión, el alcalde le pidió que lo retirase y después de hacerlo abandonó la sala. En primer lugar, rogaría al concejal de Izquierda Unida, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que retirase del estrado de este salón de plenos los carteles que tiene expuestos en este momento. ¿Que se retiren? Se retiren. Bueno, yo me voy, pero los carteles los dejo o no. No, no, lo que le estoy pidiendo al concejal es que retire los carteles. Bueno, el debate acerca del plan de ajuste ocupó casi toda la sesión, con ambos partidos argumentando a favor o en contra de las medidas. Los socialistas responsabilizaron al Partido Popular de la deuda del ayuntamiento e hicieron toda una relación de gastos innecesarios, según su punto de vista, y que han traído como consecuencia la ampliación de este plan. En festejos populares, en el año anterior a las elecciones, las últimas fiestas antes de las elecciones, se gastaron 600.000 euros y aquí está en la liquidación del presupuesto. O las castañas del Belén Viviente, que son 200.000 pesetas en castañas dos años. Sí, señor alcalde, 754 euros el año pasado y 655 este. Compraron 800 libros de, de picolo. Se gastaron en el vino español 4.750 euros. En pagarle a la mantenedora de la gala literaria Isabel Durán se gastaron 4.554. En un trampantojo se gastaron 6.705 euros. Constantino Berruga, como portavoz del Partido Popular, fue rebatiendo una a una todas las afirmaciones de los socialistas, declarando que la exposición de Alberto Iglesias en este Pleno pasaría a la historia como la de mayor tergiversación y falta de conocimiento por parte de un concejal. Si 24 años, en el resumen de la oposición de 24 años, es que nos gastamos mil y pico euros en dos años en hacer castañas para invitar al polo de la roda, que venga Dios y lo vea. El trampantojo... Ese fue el coste de lo que costó el trampantojo. Pero aquí ya suene de la banda, concejala del ayuntamiento, lo demostró a tu concejala María José Alarcón en la anterior legislatura las subvenciones y los ingresos que obtuvimos por el tema del trampantojo. Y quiero recordar a memoria que no supuso un coste de más de mil euros. El vino de Picolo, que ya lo habéis comentado en algunas ocasiones, que a mí me parece surrealista. María José Alarcón estuvo en el vino de Picolo. ...Paco Pardo estuvo en el vino de Picolo... Carmen Oliver Caldeza César Calde Calde estuvo en el vino de Picolo... ...si viene el Gema, el jefe superior del Ministerio del Aire... ...digo yo que el pueblo de La Roda... ...tendrá que invitarles a tomar algo, digo yo... ...¿nos gastaríamos hoy en el vino de Picolo ese dinero?... ...no". El Partido Socialista no volvió a hacer uso... ...de su turno de palabra para este punto... ...y fue el alcalde Vicente Aroca ...quien cerró este debate... ...incidiendo en la manipulación que lleva a cabo la oposición... ...y calificando su discurso de demagogia pura y dura... Ya que son incapaces de realizar una sola aportación. Además, añadió, habéis perdido el norte. Lo que es lamentable es que tengamos un aspirante que pretende ser alcalde de la Roda y que no sea capaz de decir absolutamente nada de cómo solucionaría él un problema, de hacer una pequeña aportación. Es incapaz. Esta tarde lo has dejado claramente de manifiesto. ¿Y critiqué lo de Picolo, María José? ¿Critiqué lo de Picolo? Cuando tú y yo estuvimos allí juntos, ¿pero qué? Habéis perdido el norte. Habéis perdido el norte. Estas últimas palabras crearon malestar en el grupo socialista, que en el apartado de ruegos y preguntas pidió que se retiraran o costaran literalmente en el acta del Pleno, a lo que el alcalde accedió y pidió que se anularan si se habían sentido ofendidos.